¿Qué pasa, Quique? ¿Y esa cara? ¿Ha dormido mal o qué? Hola. ¿Tú qué haces aquí? Ah, ¿me escribe eso? ¿Ya lo tiene o qué? ¿Qué va? Al final me han mandado un mensaje que no podíamos comprarlo o algo así. ¿Qué hablas? ¿En serio? ¡Que no, hombre! ¡Que estoy de coña! Por aquí lo tengo, espera. Que lo busque. ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¿Es el amplificador? Sí, esto coge, lo enchufa y te amplifica el internet, como su nombre indica. Ya lo sé, pero ¿seguro que ese? ¿Eh? Me ha dado el coñazo una semana entera que me iba a comprar uno todo guapo, espectacular, y este es como los que he visto por internet. Para eso lo hubiera comprado yo antes. Que no te rayes, Quique. Este es un modelo de élite que tiene una potencia espectacular. Cuando pueda jugar sin internet ese que tienes de mierda, te habrá merecido la pena. Bueno, venga. A ver cómo va. Bien. Algo no ha hecho bien. A mí esto me va como siempre. Joder, pero lo has conectado. Vete a los ajustes, anda. Que sí. Yo estoy conectado. A ver. ¿Por la luz te encendí? Sí, va, hombre. Pero ahora me sale una cosa muy rara. He cambiado todo el logo de la aplicación. ¿Cómo que rara? Joder, chaval. Pero mira las notificaciones. Tiene 200 mensajes. Y yo también. ¿Qué dices? ¿Pero de cuándo todo esto? 21 de agosto de 2050. ¡Hostias! ¿Qué? Mira cualquier página. Todos son del 2051. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser eso, sí? Pues eso lo digo yo, joder. ¿Será el amplificador? ¿El plan de internet del futuro? ¿Qué hace? La reina de Inglaterra sigue viva. Voy a ver quién gana el próximo mundial. Yo esto sigo sin creérmelo. Me está dando un mal rollo. ¿Te acuerdas de la película de Hospital Mortal, la que sacaron hace muchos años? Claro, si la segunda parte salía ya mismo. ¿Estás escuchando? ¿Estás de quieto? Pues ya van por la sexta. Son las más chasquiras del país. Échame las descargo yo y las vemos mañana. Bueno, vale. ¡Brutal! Ay, espectacular, ¿eh? Pues venga, por la siguiente. Vamos a verlo toda la saga. Y después podemos incluso venderla. Va a ser brutal, podemos hacer lo que nos dé la gana. Esto no está aquí, ¿eh? ¿Cómo que no? Te dije que te la descargas de ayer. No, pero es que no está en la página, vamos. En ninguna parte. ¿Qué dices? ¿Que sí? Ahora la peli más taquillera es Abuelo no más que uno, parte 3. ¿Qué está pasando? Hay más cosas que han cambiado desde ayer. Hay grupos que se han separado, países con otros nombres, hay cosas en Amazon que encontré ayer y ahora no están. ¿Pero cómo vamos a estar cambiando el futuro por descargarnos unas pelis? Eso será movidas temporales, cosas del tiempo, algo así. Se cambiará solo. Mira, no sé si será culpa nuestra, pero creo que estaría bien tener un poco de cuidado con todo lo que hagamos y con lo que veamos, ¿vale? Bueno, vale. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Quique! ¡Que gana la lotería! ¿Un bonito para celebrarlo? ¿Qué qué? Yo ayer, ¿qué te dije? Bueno, el otro día busqué los números del boleto y pues lo he comprado, pero nada más. Me cago en Dios. Tranquilo. ¿De qué sirve ver el futuro si no podemos aprovecharlo? Gas, yo creo que es mejor apagar el amplificador. Pero
¡Cálmate, hombre! Además, ¿qué voy a cambiar por pillar un poco de dinero? 2029. Estados Unidos declara guerra a Corea. 2033. Crisis económica global. 2047. El cambio climático devastando el planeta. Seguro que es culpa nuestra. Ya, esto es muy serio, tío. Estamos cambiando todo. Sí, ahora que lo dices, mi charla del futuro también ha cambiado. ¿Cómo? Mira, antes tenía fotos hasta el 2051 y ahora solo tengo hasta el 2030. Y salgo yo de joven. Blanco y negro. Deja eso, anda. Hay que hacer algo. Que sí, que ahora desactivo el chisme ese y aquí no ha pasado nada. No, eso ya no vale. Tenemos que arreglar el futuro, no dejarlo como está ahora. Sí, pero es que si lo intentamos arreglar, lo va a estropear más. Yo no cambiaría nada. No. Tiene que haber una forma más sencilla de revertirlo todo. ¿Y si enviamos un mensaje al pasado advirtiéndonos que teníamos que tener más cuidado con el chisme? Sí, sería una idea cojonuda, de no ser que el amplificador no funciona así. Pero hay páginas que con ellas puedes ver el pasado, podemos conectarlo con el amplificador y ya estaría. Pues ya está. Enviado a hace 2 días. ¿Y ahora qué? Ahora habrá que esperar. Tiene que funcionar. Esto no ha funcionado. Aquí no ha cambiado nada. ¿Qué no ha funcionado? Se ha multiplicado todo el triple. Desastre, guerra. Se ha liado parda, tío. Joder, joder. Y encima, la última noticia es del 2046. Y habla del fin del mundo. Y no podemos ver más allá de ese internet. ¿Ves? Te dije que teníamos que dejarlo todo como estaba. Mírala que hemos liado. ¡Trepas al chisme ese! ¡Date quieto! Esa es la última manera de arreglarlo todo. Despierta, Kike. Tenemos la apocalipsis en la puerta de casa. Y cuanto más tiempo estés enchufado, más se acerca. Que sí, pero tengo una idea. Mandar otro mensaje mucho más atrás el tiempo. Para evitar que compre el amplificador. ¿Pues estás ciego? ¡Que eso no ha funcionado! ¡Me lo debes, Gas! ¡Todo esto es culpa tuya! ¿Ya? ¡Claro! Por no hacerme caso, por tener esto aquí, comprar la lotería. Te dije que tuviéramos cuidado. Y tú nada, como siempre, ¡ni puto caso! Vale, muy bien. Tú decídelo. Pero lo estamos jugando, Kike. Todavía tenemos unos años por delante y si esto no funciona, ni eso... ¿Estás seguro? ¿Qué pasa, Kike? ¿Y esa cara? ¿Ha dormido mal o qué? Hola, ¿tú qué haces aquí? Ah, ¿me atreves eso? ¿Ya lo tienes o qué? ¿Qué va? Al final me han mandado un mensaje que no podíamos comprarlo o algo así. ¿Qué hablas? ¿En serio?